Hola, that's how we say hello in Spanish, right? Hola, buenos días. Let's listen a una canción de hola. Try to make the gestures. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy estupendo. Estoy maravilloso. Estoy bien. Estoy estupendo. Estoy maravilloso. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Estoy cansado. Estoy hambriento. No estoy muy bien. Estoy cansado. Estoy hambriento. No estoy muy bien. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Okay, this was just a little introduction of hola, ¿cómo estás? And ¿cómo estás? You can say yo estoy bien, yo estoy mal, yo estoy muy bien, y yo estoy así así, regular, así así. ¿Y tú? And you? So another thing we're going to be learning today is ¿cómo te llamas? So say ¿cómo te llamas? What's your name? Or how do you call yourself? Me llamo, I call myself, Señora Ana. ¿Y tú? So vamos a ver un video de ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola. 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 Me llamo Carlos. Me llamo Carlos. Me llamo Carlos. Try to repeat. Repite. ¿Y tú cómo te llamas? 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 Me llamo Marta. Me llamo Marta. Me llamo Marta. Mucho gusto, Marta. Igualmente. Okay, so this is just to introduce you to the story, because the story is the vocabulary that's going to be in el cuento. Cuento is the story. So let's see, we have hola, me llamo. You can give a name to this boy. Carlos, Pablo, Antonio, en mi cuento, el niño se llama Antonio. Hola, me llamo Antonio, yo estoy muy bien. ¿Y tú? So, ¿Antonio está bien o Antonio está muy bien? Muy bien, Antonio está muy bien, very, very well. Estoy en el rancho. Remember rancho, the ranch. Estoy en el rancho de mi abuela, grandma. Pero, oh, hay un problema. Ay, caramba. So remember, pero, however, but, I, there is. So hay un problema, there is a problem. Ay, caramba. Wow, what's Antonio's problem? ¿Cuál es el problema de Antonio? Mi abuela está mal. El gato está mal. ¿Por qué? Why? ¿Por qué mi abuela está mal? ¿Por qué el gato está mal? No sé. I don't know. No sé. Mi abuela está mal o mi abuela está bien. ¿Mal? O bien, la abuela está mal y el gato está bien.
o el gato está mal? El gato está mal. En tu opinión, ¿por qué mi abuela está mal? ¿Por qué el gato está mal? What do you think? Maybe they are hungry, tienen hambre. Maybe están cansados, nerviosos. ¿Por qué? ¿Por qué? So, el Antonio dice, hola vaca, ¿cómo te llamas? Me llamo Moo. That's the name I'm going to give, but you can give a different name. So, ¿cómo se llama la vaca? Me llamo Moo. Oh, yo estoy bien, vaca Moo. ¿Cómo estás? Estoy así, así. ¿Por qué? Secreto, es un secreto. It's a secret. ¿Qué puede ser? ¿Por qué la vaca está así, así? ¿Por qué? Hola, pollito, ¿cómo te llamas? Me llamo Piu, 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 Piu. ¿Cómo estás? Estoy mal. Estoy mal. ¿Por qué? Secreto. Ay, caramba. Hola, perro, ¿cómo te llamas? Me llamo Woof Woof. You can give you a different name. ¿Cómo estás, Woof Woof? Estoy muy, muy mal. ¿Por qué? Un secreto. So, vamos a ver. ¿Cómo están los animales? So, el pollito. ¿Qué dice el pollito? Estoy muy mal. Estoy mal. ¿O estoy así, así? El pollito dice, estoy así, así. Muy bien. ¿Qué dice la vaca? La vaca, Moo. ¿Estoy muy mal? ¿O estoy? Oh, no, 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 no. El pollito dice, estoy mal. Estoy mal, right? La vaca dice, muy bien, estoy así, así. Y el perro dice, says, right? El perro dice, estoy muy mal, pobrecitos. Entonces, Antonio dice, ay, no. Tengo hambre. I am hungry. Me gusta la pizza. So, Antonio tiene pizza. Ja, ja, ja. Mira el cerdo. Ja, ja, ja. Me gusta mucho la pizza. Hey, mi pizza. A la casa. Pizza, pizza para mí. Pizza, pizza para mí. Para mí, for me. Ay, Dios mío. Ay, cerdo, ¿es mi pizza? No, es mi pizza. Yo estoy muy bien. Ay, no, tengo hambre. Estoy mal. Yo estoy muy bien. So, how would you complete that? Yo estoy, what do you think? Yo estoy mal o yo estoy muy bien? Yo estoy mal porque tengo, I have. So, what would you say? Yo tengo hambre. So, Antonio dice, yo estoy mal porque tengo honk, honk, honk. Hambre. Y el cerdo dice, yo estoy bien o muy bien.
Muy bien, right? Yo estoy muy bien porque tengo, no tiene hambre, because he's eating, right? Yo tengo, what does he have? Yo tengo pizza. Yo tengo pizza. Pero tengo una idea. I have an idea. Oh, oh, una idea. Oh, oh. Una idea con mucho jalapeño. Muchos jalapeños, should be. Muchos jalapeños. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muchos jalapeños. Es un pastel y el pastel tiene muchos jalapeños. Ja, 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 ja. Vamos a ver. Alacazán, alacazán. Pastel para mí, pastel para mí. Oh, oh. ¡Ah! El pastel está muy caliente. Y very spicy too, muy picante. ¡Ah! Muy bien. So, el cerdo no está bien. El cerdo está mal. Y Antonio, el perro, la vaca, el pollito y la abuela están muy bien. Adiós.